Hola Mabel y televidentes, varios cierres de vías principales ha realizado la comunidad ibaguereña en protesta por la falta de agua potable en sus sectores, situación que obligó a las directivas del Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado Ibal a reunirse con los afectados para tratar de buscarles alguna solución. Habitantes de la comuna 7 de Ibagué y del sector de Picaleña decidieron tomarse las vías y manifestarse. Dicen que su situación es insostenible sin el suministro de un servicio vital, algo que han tenido que soportar durante una semana y que se extiende a varios sectores de la capital tolimense. Bueno, el problema del agua es algo que se viene presentando cíclicamente desde que se empezó a construir. Inicialmente fueron 4.000 apartamentos, no había inconvenientes. Después vino un conjunto con 1.500 apartamentos. Ahora estamos hablando de más de 10.000 unidades residenciales. Usted multiplica eso por 3, que es el promedio de familias, hay otras que son más numerosas. Es una cantidad de gente que en este momento desbordó quizás lo que se denominó el plan parcial de la Samaria. Es un problema que cada día nos está acarreando costo y estamos, o sea, sin lavar uniformes para los alimentos, y costos porque hasta agua nos toca comprar para tomar ya. Hemos durado 3, 4, hasta 5 días sin agua y todo el mundo con el problema, hemos estado cerrando avenidas. Los habitantes de la arboleda campestre decidieron sacar con baldes agua de la piscina y solucionar en parte el problema en sus hogares. Esta tubería de 3 pulgadas hace parte de este mecanismo artesanal que utiliza la comunidad del barrio Villa Marín de Ibagué para recolectar agua. Ya hay de esto en varias viviendas. Ellos recolectan el agua lluvia y de esta manera ayudan a sus vecinos a proveerse del preciado líquido. Esta es la grave problemática que no solo se vive acá en esta Comuna 7, sino en varias partes de la capital del Tolima. La gerente del Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado Ibal, Erika Palma, se pronunció sobre el problema que afecta este y varios sectores de la ciudad. Como también es bueno aclarar que cuando hablamos de la Comuna 7, también es indispensable decir que no son todos los barrios de la Comuna 7, son algunos barrios puntuales que tienen esta afectación y que dependen directamente de la operación de la planta de tratamiento de Chembe. Los residentes de los sectores afectados no esperan algo distinto al pleno restablecimiento del servicio. En la Comuna 7 de Ibagué se habilitó una línea de conducción de 8 pulgadas, deshabilitada desde hace más de 20 años, que permitió interconexiones para abastecer a esta parte de la ciudad. Desde Ibagué, informó Juan Manuel Escobar Arias para Enlace 13.